necesitamos hacer un calentamiento, llevar al cuerpo en estado óptimo para poder trabajarlo cómodamente. Que nos ayude también a, justamente a soltar un poquito el cuerpo, a fortalecer la articulación, a fortalecer músculos. Entonces, el Tai Chi lo que hace es mover la energía, mover la sangre y llevarlo todo los fluidos a las articulaciones y a los músculos y a los grupos musculares. En el Tai Chi, el calentamiento se puede hacer de muchas maneras, hay muchas variedades de calentamiento que vamos a usar, vamos a hacer la que usamos normalmente. Es desde la cabeza hacia los pies. Vamos a pasarlo por todas las articulaciones, no nos olvidamos ninguna, y justamente vamos a pulsarlo para que se vaya relajando y conectando cuerpo y mente. Entonces, primero separamos nuestras piernas para tener un buen equilibrio, los brazos y los hombros como si pesaran, los dejo caer, le quitamos tensión a las rodillas, la cadera un poquito más curvada hacia adelante, como si nos sentáramos sobre la cadera, y ahora vamos a empezar desde el cuello. Entonces, lo que vamos a hacer es movimientos laterales. Vamos sintiendo que se va estirando hacia un lado, y haciendo el movimiento lento, pero largo. Los hombros como si pesaran. Y lo vamos a hacer 10 veces. 10 hacia un lado, 10 hacia el otro. Que serían más o menos los 10 segundos. Entonces vamos contando. Una vez que llegamos a los 10, hacemos el otro movimiento. La línea hacia un hombro. Y hacia el otro. Igual es lento. Otras 10 veces. Y ahora el ciclo de la barbilla del hombro pasa por delante del pecho, al otro hombro y volver. El cuello relajado, los hombros relajados. Hacemos 10 veces y por detrás. Medio ciclo. Hicimos 10 veces, ahora arriba, la barbilla hacia el pecho, la nuca hacia la espalda. Vamos contando, dentro, 10 veces. Una vez que hicimos el cuello, siempre los movimientos vamos a hacer contando 10 veces, 10 como mínimo, se puede hacer más también. Entonces, seguimos con los hombros, vamos bajando. Los hombros, hacia atrás, hacia arriba. Y hacia adelante ahora, hundiendo el pecho. Uno, hacia atrás, hacia adelante. Así que va a estar columna también, ¿eh? Con la perfil para que vean. Uno, llega a la espalda redonda, lo dejo caer. Sin hacer fuerza. Amplio, subo y dejo caer. Contamos 10 veces, hacia atrás. Y abrimos hacia atrás. Subo. Y dejo caer. Hacia arriba, hacia abajo. Otra 10 veces. Ya bajamos a los hombros. Vale. Vamos a trabajar la muñeca. Círculo hacia afuera. Contamos las 10 veces. Hacia adentro. Otra 10 veces. Vale. Enfrentamos las palmas. Y hacemos con los dedos. Abro y cierro de forma lateral. Estiro bien todo lo que pueda y flexiono. Estiro y junto. Contamos 10, 15 veces, con movimientos cortitos. Ahora cruzamos los dedos. Los cojo hacia abajo, la muñeca relajada y hago una para arriba y una para abajo. Una arriba y una abajo. Estamos cortando lento, 10 y ahora rotamos hacia adelante. Gira una y otra, una y otra. Los 10 segundos, ahora para atrás, una para arriba, una para abajo, en sentido inverso. Otros 10 segundos, y ahora voy hacia arriba, estiro la espalda.
giro la columna. Giro, relajo el brazo, relajo los hombros y viento para el brazo. Suelto las piernas para relajar. Y ahora miren, vamos a trabajar en tres articulaciones de cada brazo. La muñeca, el código. Llevamos la palma hacia arriba. Nos vamos a imaginar que hay un objeto aquí. Y abro. Por arriba de la cabeza. Dos, la palma siempre hacia arriba y hacia adelante. Uno por arriba, por detrás y adelante. Un círculo por arriba, otro por detrás. Y lo mismo hago. Dos. Bien, relajando el brazo y hacemos lo mismo con el otro. Palma hacia arriba, lo hice para algo aquí. Paso por arriba, va por detrás y por la cintura. Amplio, el hombro relajado, el hombro de pie, hombro bien que corre, así que estamos trabajando las tres articulaciones. Lento y volvemos. Volvemos a cambiar y ahora lo hacemos en sentido inverso. Hacia adentro, siempre para arriba, subo y abro. Uno, palma hacia adentro, lo quedo hacia adentro, subo, arriba la cabeza y vuelvo. Uno, es una forma de estirar. Uno, 10 veces, cada movimiento. Soltamos un poquito, mira, subo el brazo y lo dejo caer, que se cae la muerte. Que tengo un tiro así, la vibración. Lo cerro, para ayudar a relajar el hombro, la cabeza. Seguimos bajando, cintura, cadera. Voy a parar para aquí, círculo. Contamos 10 segundos y cambiamos de lado. Eso, amplio, círculo. Llevamos la mano a la cadera, 10 veces por un lado, 10 veces para el otro, queda aquí. La cadera sube de un lado, baja de lado. Sube de un lado y baja de lado. Este va a costar un poquitito, ¿sabes? Lo voy a dominar. No es levantar el pie, es levantar la cadera y bajarla del otro lado. Una vez que hicimos otros 10 segundos, seguimos bajando. Y vamos a la rodilla. La rodilla le vamos a hacer un trabajo un poquito más especial, es una articulación que trabaja mucho, mantiene el peso del cuerpo, soporta, no sé. Vamos a hacer un pequeño masaje con calentamiento. Guardamos la rodilla, presionamos por donde de forma legal y ahora movemos el círculo. Eso, que se mueva bien la rótula por dentro, un lado y el otro. Para arriba y para abajo. Damos un besito. Con la palma, esperamos calor. Damos, la interna, la externa. Y una vez que también saliendo las rótulas, vamos a la rodilla y sumar derecho a uno y subo. Círculo. Dos, 10 veces y cambiamos. Uno, dos. Subimos, soltamos las piernas. La pierna relajada. Vamos a trabajar las tres articulaciones también: el tobillo, la rodilla y la columna. Giramos, círculo. A un lado, la pierna relajada. Y vamos contando unas 10 veces, 10 segundos. Y ahora cambiamos el sentido hacia afuera.
ritmo, la punta del pie, la pierna relajada, girando hacia un lado. Y ya de esta manera van a notar que el cuerpo ya está en calor, las articulaciones aliesen, haciendo la actividad en el cuerpo, no es una actividad como otro calentamiento más aeróbico, sino es un trabajo energético, donde se flexibiliza mucho la pierna, las articulaciones, y el tono muscular, el calorcito se siente en el cuerpo. Ahora bien, para terminar el ejercicio, vamos a oxigenar un poquito el cuerpo, entonces vamos a hacer esto, como si levantara algo del suelo. Subo, inhalo, profundo, exhalo, y voy flexionando un poco la pierna. Inhalo, hasta que llego arriba, queda por la boca, exhalo. Inhalo, estiro, exhalo. Unas 10 veces y desde el pecho. Abrimos, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Otras 10 veces, aire, suelo. Un paso de la pierna para relajar la mente, tomo aire, voy hacia arriba. Suelto el aire, baja los pensamientos, baja la energía. Gracias.